Uno de los grandes problemas del parque beisbolero es el terreno, que presenta una difícil situación con su drenaje. A pesar de no contarse con el presupuesto a la millonaria inversión, se trabaja para darle un acomodo al estadio. Y nos quedan algunos detalles que van a ser solucionados, como el caso del terreno. Tenemos la arcilla, el arenón de Santiago de Cuba. La pizarra está lista, la pizarra no presenta ninguna dificultad, todas las letras funcionan. Ya estamos probando. Los peloteros del Balcón Oriental llegarán con una gran desventaja ante sus rivales cuando jueguen en casa de los contrarios, porque lo harán en la gran mayoría de los casos en las tarde-noche y la luz les afectará al no contar en su cuartel general con luces ni para entrenar ni jugar. Sí, tenemos un serio problema con las luces, con el alumbrado para los juegos a las 4 de la tarde, ya que las luces no están alineadas y esto depende de una brigada de La Habana. Las torres nuestras están en un mal estado y esto lleva su tiempo. Es decir, que es muy difícil que para esta fecha, no sé, por lo menos en la primera vuelta, esperemos que para la segunda vuelta, que debemos estar clasificados porque el equipo se ve en buenas condiciones. Otras de las deficiencias con las que arrancará la serie en Las Tunas es la falta de aires acondicionados en los clubhouse de visitantes ni lavadoras para prestarle el servicio de lavandería a los peloteros como se le prometió a la dirección del béisbol. Con estas insuficiencias desde el comienzo, mejoraremos el pasatiempo nacional en Cuba. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.